Ana, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Contame cómo estás vos y bueno, cómo estás transitando este año tan particular de pandemia. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por molestarse en llegar hasta mi casa, ya que yo, bueno, por esta circunstancia ando lo menos posible, como verán, por mi edad. Entonces, bueno, les agradezco. Lo estoy transitando bien porque, bueno, tengo muchas ocupaciones y muchas cosas, pero bueno, se extraña la familia, sobre todo eso. Pero bueno, es una circunstancia de la vida, una circunstancia más de la vida que nadie suponía que íbamos a atravesar. Y bueno, nos sorprende y tenemos que encontrar el modo de ir más allá de esta circunstancia. Bueno, así estoy, bueno, yendo más allá. Sin embargo, se continúa de alguna manera trabajando con algunas actividades. Hoy particularmente, durante la jornada de la mañana, se desarrolló una muestra en el hall de la cooperativa en este marco del aniversario de nuestra ciudad, del cual fueron parte. Contame, bueno, ¿cómo surge esta iniciativa y de qué se trató? Sí, bueno, sí. Siempre hay algo. Sí, no hemos estado quietas, digamos. Quietas y quietos, porque no hemos estado quietos. Esta muestra surge en el marco de una idea que es la confección de un libro, del libro de las Manolas Pampeanas, que bueno, nadie sabe de qué se trata cuando yo hablo de las Manolas Pampeanas, ¿no es cierto? Porque no tienen por qué saberlo. Las Manolas Pampeanas eran cuatro mujeres a las que se sumaron dos, que fueron, además de las Manolas, dos intrusas. A partir de eso surgió todo un romancero, porque nos reuníamos a comer y a jugar, ¿no? Era como jugar a las visitas, porque, bueno, rodeadas de una mesa muy interesante siempre. Y cada vez que nos reuníamos, una, dos, las que quisieran, llevaban un romance. Como fueron nominadas Manolas, nominadas por Águeda Franco, que era una de las intrusas, fueron nominadas Manolas, y bueno, después le agregamos las Manolas Pampeanas para diferenciarlas de las Manolas de España. Y ahí empezó a surgir este romancero, que es el que compone este libro del que te hablo, que vamos a presentar en un tiempo, no sabemos cuánto tiempo por esta circunstancia, pero que estamos, en realidad estamos trabajando en el libro. Estas obras que vos decís que se presentaron esta mañana en una muestra en Corpico, porque el libro iba a ser un libro, bueno, un libro como todos los libros, un libro más, ¿no? Bueno, que digamos con su particularidad, pero un libro común, digamos, normalmente confeccionado. Y después entró a surgir la idea de por qué no hacer un libro artesanal. Después de surgir la idea de un libro artesanal, surgió la idea de que fuera un libro de algún modo comunitario. Completar la obra de las que habíamos escrito, que no es una obra literaria, claro, es una obra que fue fruto de encuentros casi amorosos, diríamos, de amistad. Bueno, surgió la idea, les contaba, de que fuera como un libro que incluyera otras aristas del arte. Bueno, un poco yo ya había gestionado eso en un libro que aún no pude presentar por esto de la pandemia, pero ya está listo para la presentación, y habían participado los artistas plásticos. Entonces volví a decirle a Dorita, medio entre dientes, porque no me atrevía, porque ya habían trabajado mucho para el mío. Le digo, Dorita, ¿y si hiciéramos igual que con el mío y participaran todos los artistas plásticos?
Va, digo, cinco aunque sea, cinco artistas plásticos. Empezamos con cinco. Después fueron siete, después fueron 20, después fueron 30. Porque la verdad que es maravilloso el efecto que produce una convocatoria que, por eso digo, se gesta en un gesto de amor. Porque es, no tiene ningún otro interés más que compartir la pasión que nos une, que es la pasión por el arte, en cualquiera de sus expresiones. Entonces, la respuesta es maravillosa. Bueno, habría para hablar 15 días seguidos de eso. Y esa muestra que ahora está en Corpico son las obras que cada artista creó para incluir en el libro que vamos a hacer. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer una presentación? Ya que, bueno, justamente coincidía con el cumpleaños de Pico. ¿Por qué no festejar el cumpleaños mostrando la creación de los artistas plásticos y también algunas obras de, no me gusta decir literarias, pero algunos textos, porque no es una obra literaria, es una expresión de buen humor y de diríamos, de fraternidad y comunión.